Daf Nuntet. Amar Abiudá, Amar Shemuel. Sinora Mikale Ahmaim de Hatzer Javero. Tenía una calia de una casa de Shimon, digamos de Reuben, que está cayendo a agua para el patio de Shimon. Que falamos en la Mishnah que existe ese tipo de hazaká después de 3 años, él puede continuar teniendo esa calia, solo puede mudar de lugar. Ubaba a la gagle sotmo. Veo o dueño do teto de casa que tiene esa calia, que fechar no precisa más de derramar esa agua. Va a la hacer, me aquebala. Ahora al contrario, veo dueño del patio, dice, no permito que usted feche. Es preciso de agua. Él usaba esa agua para dar de beber a mis animales. Ahora usted va a me perjudicar. Está cierto que era un beneficio para usted, que era shofrim, agua desnecesaria, agua de lluvia, usted deja caer. Y yo aceité eso, más aceité por una troca. Tenemos aquí un convenio. Los dos se benefician. Eso que argumenta aquí. Llamarle, o dueño del patio, fala pero dueño del teto. ¿Qué es que de adcanita aleja, jalce, didi, le mishda bemaya? Así como vos ten derecho de jugar tu agua en mi patio. Le didi, dame caneli, maya de igraj. También yo tengo derecho a aprovechar de agua tuya de tu teto. Por eso no pueden mudar, ni uno de los dos puede alterar. Itmar, Rabo Shia Amar Meakeb. Sobre el mismo caso, Rabbi Oshaya concorda también con Shemuel. Meakeb, Odonio do Hatzer, impide de no fechar esa calia. Rabbi Hama Amar Eno Meakeb. Rab Hama, que era el padre de Rabbi Oshaya, discute con su hijo. Dice, no tiene derecho a anular. Quiere decir, si quiere fechar, puede fechar. Azal Shiele Rabbi Kibisa, fue Rabbi Oshaya a preguntar a Rabbi Bisa, que era el avó de él. Amaleu Meakev, concordó con esto, Rabbi Oshaya, que el dueño del patio puede impedir que feche las aguas. Care ale rame barhama, bejuta meshulash, bebeinate. Zer bioshaya, benosher bihama, benosher bibisa. Tenemos aquí una aseración tercera de 13 moraim. Y tengo un pasú que cuando tienen Torah en 3 aseraciones, no para a Torah de esa familia. En este caso específico, Oneto concordó con Abó. Y el padre discutió, más alajae como esos dos, y más ainda que también Shemuel faló que Meakev. Ahora una piscada Mishnah. Sulama Mitzri en lo Hazaká. Falamos una escada pequeña que él colocó, Odonio da casa para subir a su teto. Y está apoyada a escada en el patio del vecino. Si ficó 3 años, no es hazaká. El dueño del patio puede mandar a él a tirar. Es que llama Sulama Misri. Sopo que es pequeña. ¿Qué se llama Sulama Misri? Amre Brianay, Korshe en lo Arbaja Bakim. Una escada que no tiene 4 degraus. Eso es llamado Sulama Misri. Más de 4 degraus. Ya es como Sulam Tsuri, que es una escala mayor, es fixa, ahí sí, ten hazaká. Halona Misrit en la hazaká. También en chanelas, la Mishnah diferenció entre Misrit, que es una chanela pequeña, y entre Halon Tzuri, que es una chanela grande. Y Rashban explicó la Mishnah, esa chanela es feita no para iluminar,
So para él vigilar esos campos que están longe a través de la llanura de su casa. Tohalom qué pequeña, y se trata que está alta, más de 4 amos de altura, no tiene serreía, no perjudica a nadie, no está oleando tiempo entero. Por eso, o dueño de yo, o dueño del patio, no se incomodó, entonces no tengas acá. Después de 3 años, si quisiera reclamar que falle, puede fallar. Tiene que fallar esa llanera. Mas una llanera grande que normalmente se incomoda con el Zecre, ahí, si pasaron 3 años, es una prueba que él compró ese derecho. Pregunta que mara, ¿Maishen agabe sulam de lo me faresh? ¿O maishen agabe jalón de me faresh? ¿Por qué a Mishnah en llanera explicó que es llamado una llanera tzuri o mitzri? Es de un jalón a mitzri, con Shem Rosh Hashanah y Holikanes. En Sulam no explicó cuál es Sulam a mitzri, que tiene menos de 4 o hasta 4 de grados. Solo que Mará explicó. ¿Cuál es el motivo que no está escrito en la Mishnah? Mishun de Kabay y Fluge, Rabbi Judá ben Sefer. Son las llanelas que explicó, porque tengo una otra opinión. O sea, que el viuda discute que dice si ten una llanela que ten, ¿cómo se llama? Aquel malben o moldura. Antes pasé por una noche, hacía molduras, lembré de esa que buena. Si ten moldura, entonces puede. Eso es llamado ya fixo y es hazaka. Entonces, ya que ten dos opiniones, por eso en la Mishnah explicó so jalón. Sulam no precisó explicar, es solo una opinión, que aparentemente es una cosa obvia que él ya sabía. Amar Bizera. Le mata me arba amot, y es lo hazaka, ve a jolim hot. Le mala me arba amot, en lo hazaka, ve no a jolim hot. Ahora, está hablando sobre la llanela tzuri. Falamos en la Mishnah, o esa llanela tzuri. La llanera grande, ten hazaka. Entonces, dice depende si esa llanera se encuentra a 4 amot de altura de yo, que un 4 amot son 2 metros, que ahí va a tener ese creía. Si ten llanera, la persona de su casa está oleando el tiempo entero que acontece en el patio. Entonces, ya que perjudica. Sí, esos motivos que tengas acá, o dueño del patio podía haber reclamado. Nadie aceita. Si aceptó es porque él compró ese derecho. Dice Rashi que tiene darte dos condiciones para hacer hazaká. Primero, que es una llanera grande. Por eso, en la llanera pequeña, Misri, no diferenciamos encima de 4 motos, en bajo. Es una llanera grande. Atzuri. Y también. En Amoj, Baisha, dentro de 4 amot, Yeholim le está que el mimeno va a hacer. Da para enxergar qué acontece en el patio. Por eso tenés acá. Ve Yeholim Hot. Y antes de los 3 años, el dueño del patio le puede reclamar. Fecha Shashanela. Tira esa llanera de aquí porque me perjudica con ese creía. Una cosa está relacionada con la otra, justo por causa que puede limhot. Si pasaron 3 años y no reclamó, eso ya hazaká. Le mala me arba amot en lo hazaká. Mas si esa llanera zurita por cima de 4 amot, no tiene ese creía, normalmente, en la altura normal de las personas, no van a llegar. Por eso, mismo que pasaron 3 años, no tenés acá. Ven a Jolim Hot. Y a filo, antes de los 3 años, ahora que él abre esa llanela, el dueño del patio no puede reclamar. Porque, no sé, él no está siendo perjudicado, ¿por qué va a reclamar?
Es NN, es el hacer. Yo preciso de la chanela para iluminar. Y usted me obliga a fechar. Si no estoy atrapaleando en nada, no enxergo porque es una chanela que fica alta. Esa es la opinión de Rabbi Zera. Rabbi Amar, a filo de mar a barba amot, en lo hazaká viajó limhot. Mesmo por cima de 4 amot, también sobre eso faló a Mishnah. A Mishnah faló que es tzuri y es lo hazaká. A filo de mar a barba amot, en lo hazaká no muda. Como faló o anterior, que le mal no ten hazaká porque no tiene de creía, y entonces no hay un motivo para falar que si pasaron 3 años, certeza aceito. Entonces, en ese punto concorda, mas ya holim si atrapalia para el dueño del patio, ahora que abre a Chanela. Mesmo en los primeros años, puede reclamar fecha de sanidad, mesmo que está alta y aparentemente no tienes de rey, ya tiene derecho a reclamar para fechar esa chanela. ¿Cuál es el motivo de él? ¿Por qué va a tener derecho a reclamar si no está siendo perjudicado? Dice la Gemara, lema, be, kofi, amedad, sedón, kamefar, que de mozabar kofi, no mozabar en kofim. Estudiamos en Daf Yud Bet, Amud Bet, que en Kofin, el Kofin al Midat Sedom. Alguien que se comporta como Sedom, que no gustaban de ayudar al prójimo, ese es el punto principal de Sedom. Nos hacían Satrojim, está contado en Maseje Sanedrim, con detalles, en Daf Kuftet, todo lo que ellos hacían. Entonces, alguien que no quiere dejar hacer alguna cosa boa para el vecino, siendo que él no se perjudica y reclama, como en este caso, a Chanela tiene más de 4 amot. Él no está haciendo perjuicio de ese creía. ¿Por qué va a reclamar? Y dice la viuda que puede reclamar. Quiere decir, en confin al Midyat Sedom, no obligamos a alguien que quiere se comportar como Sedón. Él tiene derecho. Fin de cuentas, en mi patio. Yo no quiero que abra llaneras para el lado de mi patio. Y revisará, dice, cofina Sedón. Alguien que quiere ser como Sedón, no dejamos a él y se comportar de esa forma. Benéis, Rahmanim, tienen que ayudar uno a otro. Gomer Hasadim. ¿Será que eso es punto de discusión? Responde, no. No, de cule alma kofin, todo el mundo obligamos a ser gomle hasadim. Si no tiene un prejuicio, no puede reclamar. Beshane aja de amale, zimnin de motzvat shar shifa tutach bekaimat. Aquí tiene prejuicio. O argumento de Eli, fecha esa chanela, mesmo que está alta. Eli dice, a veces você puede colocar un banquillo, un banco, una cadera, subir y va a meolear. Yo no quiero tener ese riesgo, esa posibilidad de que en algún momento usted me está oliendo. Entonces, no es mi dom, es justo que le reclama. Existe aquí, es de nene, es de hacer. Entonces, puedo reclamar. Aconteció un caso de estos, una llanera tzuri que fue abierta por un vecino, acima de 4 amot, y fueron a reclamar a Rabbi Amé. Preguntaron a Rabbi Amé si el dueño del patio puede reclamar. El dueño del plato no lo dejaba. Shadré le camé Rabbi Abá bar Mamal. Rabbi Amé mandó a preguntar a Rabbi Abá bar Mamal. Amarle, avídle que Rabbi Ira. Le respondió, faz como Rabbi Ira dice. ¿Qué faló Rabbi Ira? La primera opinión. La segunda, filo le mala verba amot, yajolim hot, porque existe ese zecre ya, por causa que puede colocar una cadera y subir y orear, tiene derecho a reclamar. Y eso a filo después de 3 años, porque falamos en lo hazaká.
Por un lado, falamos que no es un prejuicio grande. Las personas, puede ser que pasó mucho tiempo, no reclamó porque no se incomodaba. Mas después de 4 años, él pensó, ah, ahora usted va a subir en cadera, tiene derecho a reclamar, ya que no adquirió a Hazaká. Y así Alajá, como vemos de ese maase, Amar Shemuel, le orá, afilu kol sheu yesh Hazaká, uma janela que es abierta para iluminación, afilu kol sheu, mesmo cualquier medida, ten Hazaká. ¿Por qué? Porque una janela para iluminación es una cosa fixa. Nadie hace por un tiempo pequeño. Cabúa. Y todo lo que es fixo existe Hazaká. Que dice, el vecino sabe, si abrió esa janela, él va a dejar para siempre. Entonces, tiene que reclamar ahora. Mas no ahora, mamás. 3 años, por lo menos. Tenía 3 años para reclamar. Si no reclamó, es Hazaká. Entonces, ¿qué significa Kol Shehu? Mesmo que es pequeña, como antes hablamos, Mitzri, que es pequeña, no tiene Hazaká. Afilo pequeña. Y a Mishnah, ya hablamos, Rashbam explicó que no era para iluminar, era que las janelas para él vigilar esos campos. Ahí puede ser que abre, puede ser que feche en algún momento, por eso el dueño no reclamó. Mas cuando es para iluminación, con certeza, él debe saber que ya es fixo. Y tenía tiempo de reclamar durante 3 años. Matritín. Aziz ad tefa yesho hazaka. Veyachol limchot. Aziz es una pratileira. Que un dueño de casa coloca en las paredes, en la parte externa. La pared de su casa. Puede colocar una pratileira. Mesmo que está por cima do espacio aéreo do patio, que no es de él. Entonces dice la Mishnah: até un tefaj, si tiene una largura de un tefaj, esa pratelera, ten hazaká. Veyachol limhot, ten hazaká si pasaron 3 años. Mas antes de 3 años, ahora que le coloca esa pratileira, o dueño del patio puede reclamar. A partir de un tefe. Eso, la defensa tiene tefa y menos de un tefa. Pajot mi tefa, él lo hazaká, ven. Si es menos de un tefa, es poca cosa, no es incómoda. Por eso, menos más de 3 años no es hazaká. Y también no puede, o dueño del patio, reclamar. Eso vamos a ver a mi cámara. ¿Quién es que no lo llamó Limhot? Eso tiene discusión a quién se refiere. Si al dueño del patio o al dueño de la casa. Ahora vamos a explicar la medida más clara a mi cámara. Amar biase, amar bimani, amar biakob, amar bimani. Exig betefah, exig bearba. Si el tefaj hazaká de 3 años con la pratelera de un tefaj, entonces también tiene hazaká para 4 tefajim. Pregunta, Maikama, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo? No tiene lógica. Si estás refiriendo a lo que más textualmente, que es, si él tiene una pratelera de un tefaj, ahora ya tiene derecho a colocar otra mayor de 4, porque tal vez el dueño aceptó. Son un tefaj, o dueño del patio. Como vimos, ya en Davzai, Leorde, yo acepté una cosa que no me atrapara, no una cosa mayor. Entonces, esa que no puede ser esa intención de Rubíase. Amaraba, ye, ajikama. Exig roja tefa, bemeshech arba'a. Exig be roja barba'a. O tefaj. O roja, a largura. A largura, quiere decir, midiendo una pared, tiene una largura de un tefaj, más o comprimento, que es la extensión que está sobresaliendo para el lado del patio, es 4 tefajes, digamos 40 centímetros.
de un rectángulo. Coloqué una tabla saliendo 4 tefajín para frente. Más es estreita, solo un tefaj. Entonces, él y ahora ya tengas acá, si pasaron 3 años, y puedo colocar otra platería de 4x4. No aumenta más de 4. Para eso va a atrapalear al dueño del patio. Mas ya que 4 es la barja shub, tanto faz un tefa o 4 tefajim. Acrescenta el Rashbam, ¿con cuál es el límite? Guadim me mezir beroja tefa be meshe hasara. Ahora, si él tiene hazaka, él colocó una platería de 10 tefajim de cumplimiento para afuera. Y roja largura apenas un tefa. Tengo un rectángulo de 10 por 1. Entonces, haz acá. Si él aceptó 10, aceptó. 3 años no reclamó. Ahora, ¿cuánto voy a hacer? Dice, va, no 10 por 10, no siempre cuadrado. 10 por 4. A T4 es un lugar hashú. Mismo que mi apatelera era de 10 por 1, si pasaron 3 años, ahora puedo colocar 10 por 4 tefajim. Ahora lo inverso, si la platelera era de un tefa por 3, pasaron 3 años, ahí continúa mismo, ya que no era 4, no falamos 3 por 3 o 3 por 4. Mismo que pasaron 3 años, le mache exig exig, 3 por 1, porque no llegó a esa medida. Por eso que faló 4, para tener un límite de Dabar Hashub. Pajot mi tefa elo hazaka veno yaholim hot. Si el dueño de la casa fez una platelera menos de un tefa, estamos hablando de roja, a largura, o sea, encostado en la pared. Eso es poca cosa, no tengo hazaka. Mismo que pasaron 3 años, el dueño del patio puede reclamar tira. Veno yaholim hot, eso vamos a ver ahora. ¿Quién que no le dejó el mejor? Amar Rabuna, lo llano y la bala gag me va a la jalcer. O dueño del teto no puede limjot al dueño del patio. Que si el inverso que no siempre falamos limjot, ¿quién reclama? El dueño del patio. Aquí dice, no, aquí se está tratando o dueño del gag. ¿Qué reclamación va a tener? Y le puede reclamar. No coloca cosas en bajo, no pirushim el Rashbam. Tipo, si él quiere construir en bajo de esa patelera, no coloca porque yo tengo una patelera, va a me incomodar. Porque yo apoyo objetos y también pinduro objetos. Que yo quiero espacio más libre en bajo. Ainda, aproveita. Entonces, sobre eso dice la Mishnah, que no puede reclamar. Gracias que te dio lugar. Ahora vosotros ven con reclamaciones. Otro pirush es que no puede reclamar de que el dueño del patio apoya objetos también. Ya que tiene patelera. Y tú, además, estás en mi patio. Yo te dejo. Pero al menos yo también puedo usar. Mesmo que en ese momento está ocupada y vos no va a poder apoyar. Todo bien. Quien ve primero tiene derecho. Los dos tenemos derecho a usar. Sobre eso dice Mishnah que en Yahol Limhot, o dueño de la prateleira, no puede reclamar que el dueño del patio no apoya objetos. Tiene derecho a apoyar. A Balbala, Hatse, Beba, la Gag, Yahol Limhot. Mas el dueño del patio sí puede reclamar al dueño de la prateleira de que tira la prateleira. Mesmo que es pequeña, es menos de un tefaj. De eso le tengo un argumento que atrapalia. Mismo en la hora que le colocó un ziz, menos de un tefa, el pozo fala, tira ese ziz. O otro piru, iname, sheloy ishtamesh beziz shotzi kvar, mi pene shehu elyon, ukshavo lishtamesh, ide, por ese reía. O el pozo y peditudin, si quieres dejar, deja, pero no te dejo usar. Cada vez que usted ve apoyar, va a olear qué está aconteciendo en el patio. Y no quiero a usted tener acceso en el patio.
Esto no es bueno para mí dejar esa patelera. Mismo que no me incomoda por causa de la largura que es pequeña. Mas te puedo impedir por esa creía. Esa es la opinión de Rabuná. La viuda amar, a filo va a la hache, beba a la gag, el oyan holim hot. No puede hablar eso. O dueño del patio no puede impedir al dueño de la patelera de usar o de tirar esa, de que se tirar, dejar esa patelera, mismo que va a tener ese reía. Lema ese reía que me falgue. Demosabar, shemeze, como sabar, lo shemeze. ¿Será que la discusión de él es o que estudiamos en Daf Bet? Tenía dos lechonot. Y ese reía, ese prejuicio de enxergar al vecino, ¿es un prejuicio o apenas abstracto? No se llama prejuicio. ¿Será? Parece que en eso discuten. Si Rabbi Yehuda dice que él no yajol limhod, no puede reclamar, es porque, mismo que otro está oleando, ahora que apoya a Ushetos, no es un motivo suficiente, porque ese raya no se llama prejuicio. Lo de Kule Alma Shemezek, que hacía la ja, como falamos, Zek Reya se llama Ezek, Beshane Aja. Llámale, aquí tengo un argumento, doy a la pratelera, demostrando que él no está perjudicando con Zek Reya. No porque tengo esa pratelera, vos estás roleando. Si es por causa de apoyar, en la hora de apoyar, puedo ir de costas, dentro de costas y apoyo, no preciso rolear para vos. Que dice, no es un tashmi fixo. Alguien que usa patio va a estar oleando, no da para fechar los ojos. Más aquí un instante, puedo entrar por atrás. Y más dice Rashbam, no es que él entra en el patio, no tiene acceso. La chanela de él, él le apoya. Es una parte de la chanela. Entonces, yo voy de costas y apoyo, sin olear para afuera. Eso es lo que está escrito aquí. Amale, tashmishka lojase. Yo no uso, no tengo un uso permanente que todo saliendo al patio. Le maijase, le mitrabe midi. Are es pequeño, es estrecho, es menos de un tefá. Para lo único que sirve es para pindurar objetos. Por eso, pindura, como un varal. Pinduro a ropa. Me adrana apa y betalina be. Y puedo virar mi rostro y pindurar la ropa. Veidach, amarlo, zimin de baitat. ¿Y cuál es el argumento de la otra opinión? La primera opinión que faló que puede impedir. ¿Por qué no es un buen argumento falar? Yo voy para atrás. Porque dice, a veces você va a tener miedo, va a tener de caer. Alguien que está en la chanela no va a ficar atrás. Se asusta. Y por eso va a ficar oleando. Por, no por intención de olear, mas ya que te vía tuta, ese... Por cuidado. Ese, va a tomar cuidado de no caer, por eso va a querer olear para afuera. Por eso puede falar, tira esa pratelera porque tiene que ser creída. Matritim. Lo yiftah adam halonotar hasera shutafim. Es prohibido abrir una chanela para el patio de socios. Quiere decir, vos es uno de los socios y usa el patio, mas el patio también tiene tu socio. Y él no quiere que vos fique oleando, por esa creía, es prohibido abrir chanela. La caja es de Hatzera Jerez, lo iftejena de Hatzera Shutafi. Él ya tenía una casa que sale a ese patio. Y el patio tiene un socio. Compró, un dos socios compró una otra casa que pertenecía a otro patio. Que dice, la puerta de la casa está abierta para otro patio, más fica de lado. No puedo abrir una puerta para ese patio, para tener más facilidad de acceso. O dueño, mi socio, no patio, puede impedir que yo abra esa puerta. Aquí no es por ese rey, ya vamos a ver la cámara. Porque aumenta las personas que usan el patio. Antes era yo y vos con sus familias. Ahora más una casa. ¿Está cierto? Es de vos. Vos vas a traer familiares, amigos.
que fiquen otro patio como está originalmente. No tienen derecho a aumentar los diurim, diga, los moradores de ese condominio. Bana alia al gabe beto lo iftahe hace shutafim. También él tiene una casa para ese patio, construyó una alia, más un mandar, no puede abrir directo una puerta con escada que salga directo al patio, por el mismo motivo. Na alia va a tener moradores nuevos que usted va a traer. Solo pueden salir a través de tu casa. Si es la misma puerta, no tiene impedimento. Te acepto, puede ser que va a tener más personas. Pero usted no puede me impedir de traer visitas. Si es la misma puerta que entran y salen, es permitido. Im ratza, boné tajede lifrim mi beto. U boné alia gabe beto, u potjale toja beto. Puede construir una alia. Vamos a ver a qué manera, de qué forma. O a filo dividir. Você tinha un cuarto, ahora construye dentro de la casa una mejiza y faz dos cuartos pequeños. Está cierto, ahora va a tener más personas morando. Mas es la misma puerta. Eso o vecino no puede reclamar. Gemara, mai di ale hacer shutafim. Afir hacer haverona me lo. ¿Por qué dice que no puedo abrir porque es un patio de socios? Abrir mochanela. Por el zegreía. Parecería que el zegreía es cuando se trata de socios, que son muchas personas. No solo él y más un, tienen varios socios. Entonces, el zegreía de Rabbim nos incomodamos. Mas si es un, si era yo y mi vecino, digamos, el patio de mi vecino, también existe ese reía, como vimos en el caso de la misión anterior. Entonces responde, imagíname, no son falos socios. Falos socios para Hidush. Lo me vaya a cambiar. Lo me vaya a dejar jabero de lo, a bajar a Shurafim, llámale, ¿qué dices? Hacer jabero, si el patio es solo de mi vecino, no mío, lógico que no puedo abrir. Até ahora él estaba sozinho. No tenía problema ni un de ese rey. Ahora yo abrí una chanela, vos estar variando de mi casa. Mas si es un patio de socios, yo ya usaba el patio. Y él se cuidaba ya de hacer actividades que precisan privacidad. Entonces, ¿cuál es la reclamación? Ahora por tener una chanela más, de cualquier jeito, vos precisaba se cuidar. Podríamos pensar que va a argumentar eso y es permitido. Sería permitido por favor, déjame sof sof, a final de cuentas, acaba y dice na uemina y behatzer. Você precisa se cuidar de mí cuando estoy usando el patio. Entonces, ¿qué te atrapalha más una chanela? Tamás malán, que sí atrapalha. Déjame o dono o vecino que es socio con él en el patio, argumenta lo siguiente. Ala irna behatzer ababa ina están uemina. Hasta filo babá y no me vayan a sominar. Tengo una manera de explicar. Hasta ahora, cuando yo estaba en el patio, precisaba tomar cuidado de vos. Porque vos que está usando el patio conmigo. Mas cuando yo estoy en mi casa, vos no olha para mí. Del patio para casa no da para ver. Mas ahora que abrió una chanela en tu casa, puede ser que tenga una chanela frente a otra. Eso vamos a ver después. Si Chanela puede construir una frente a otra. Enos en la próxima Mishnadi. Lo iftah al ser justafim, peta, que no es peta, bejalón, que no es jalón. Que prohibido hacer eso. Mas eso primer piru de Rashbam. Que hasta ahora él me cuidaba solo en el patio. En mi casa estaba tranquilo. Abarashta filu babait. Mismo en mi casa, va a ir a listón, mira que se lo tar en y dele jalonoteca, se engebot. Está cierto que no ten una frente a otra, más de una altura que más ángulo de visión. Otro pirush que más simples, dice así. Até ahora, yo me precisaba cuidar cuando vos estás en el patio. Cuando vos estás en tu casa, estoy sozinho en el patio, ninguém me atrapalha. Ahora, en todo tiempo, todo momento, preciso me cuidar. Porque, mismo cuando vos estás en tu casa, porque a través de la chanela está me olhando que yo hago en el patio.
Es el segundo pirush y más simple. Tal Rabanán. Maaseh ve'adam echad shepatah halonotav lechatzer ha'shutafim. Aconteció una persona, abrió las janelas, una janela nueva para un patio de socios, que estudiamos en la Mishnah, que no puede. Vale, fue Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, preguntó para Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, amaló, exacta, vení, exacta, shaten hazaka. ¿Qué significa? No pasaron 3 años. Hasta ahora todas las hazakot de esa última parte de Perek, mismo de Tashmish, precisaba 3 años. Aquí dice, Nahora, ¿qué fe? Si no reclamó en ese momento que abrió a Shanela, es hazaka inmediata, lealtar. Porque ninguém fica calado en ese reía. Certeza que atrapalia. Más explica, le cita todo de Rabbi Ishmael, estudiamos que cuando fue construida la Shanela en la frente del vecino, no es que él no estaba aquí, estaba aquí, vio, no reclamó. Ahí no precisa 3 años de altar, porque era Befanab. Entonces, por eso faló, ya que estaban a su frente, es Hazaka. Vale, fue a otro rabino a preguntar. Amar, Yagata o Padachta, vení, Yagá Ustom. No, sin vení. Yagata o Padachta, Lej Yagá Ustom. José se esforzó para construir, ahora. Se esforza y fecha a Shanela. ¿Qué dice? No es Hazaka. ¿Por qué? Dice Rashbam, porque ya falamos que no es Alaha. Como el Bishmael, precisate 3 años. Mismo que Befanab, él tiene un tiempo de 3 años para reclamar. Amar a Nehman, Belistom, lealtar a Behazaka. Sheen Adam, Asush, Sosbin, Oro, Befanab, Beshotek. Ahora sí existe una hazaká inmediata, que no precisa 3 años. Alguien que ya tiene Shanela abierta con hazaká de 3 años. Entonces, ¿cuál es la hazaká? Que nadie puede me obligar a fechar. Y también, nadie puede construir un muro en la frente de mi Shanela. Estudamos, pero al menos tengo que pasar 4 amot. Ahora veo vecino construyó un muro dentro de las 4 amot. Si yo no reclamé ahora, ya es hazaká. Porque nadie permite que tampen a luz, a iluminación de él. Es nada más suyo, sostmin oro, beshotek. ¿Está viajando? No, está viajando no. La primera vez que sabe, voltó. El primer día tiene que reclamar. Por eso es importante. Cuando hay un prejuicio grande, no deja pasar, mañana reclamo. Tiene ese tipo de hazaká que es inmediata. La cava es hazaká que es ajeno a hazaká shutafim. Maitama, ¿por qué no puede abrir una puerta a esa nueva casa? Mi preche marbe, aleme taderej. No quiere decir aumenta el camino, quiere decir aumenta el número de personas en el patio. Cuanto más personas, atraparía más el uso del patio. Y más cefa, entonces, ¿por qué dice cefa? El aimrazá boné esta jeder, mi frío beto, boné al gabé beto. Él puede dividir 2 cuartos en su casa, o puede construir una alia, ¿vale? También aumenta el número de personas. ¿Cuál es la diferencia? Si es una otra casa o una misma casa mía. Porque ahora entiende que estoy construyendo un cuarto, que estoy anexando del lado de mi casa más de 1/4. La casa ficó mayor. O entendió, alia, un mandar por cima estoy construyendo. Entonces ahí sí, tiene argumento. Vos está aumentando. Vos tiene una casa, ahora tiene 2. No tiene derecho a eso. Amar abuná, mai jedesh, le colishnaim, umay aria afta. No aumentó el espacio de él. Él tiene 100 metros cuadrados, continúa. Eso es una divisoria. Ahora tiene 2 cuartos pequeños, como hicieron aquí. Entonces no tiene reclamación. Está cierto que puede dormir más personas en los cuartos ahora. Más es el mismo espacio. Lo que tenía antes podía usar también antes como ahora. Aliá también. Dentro del espacio de la casa, fez un, como más, ¿cómo se llama? Mezanino. Mezanino, ¿no? Que es como un andar encima. Aliá. Pero no un andar nuevo. Yo ya tenía ese teto. Construí
no medio una dentro del espacio. Una plataforma dentro del espacio mismo que Uchatiña. Entonces no está aumentando los diurios. Hasta que